nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que es fuente de toda sanación esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Mientras Jesús estaba en la ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no le dijera a nadie, pero añadió: Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendió cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. El Dios con nosotros, el que celebramos en este tiempo de Navidad, encuentra una epifanía en la sanación, en ese don que distingue la presencia de Dios que actúa a través de Jesucristo. Ante la petición del leproso hoy día, ante cualquiera de nuestras súplicas, el Señor extiende la mano, nos toca y nos purifica, y nos regala esa sanación mental, espiritual, física. Nunca dejemos de dudar del poder de Dios que se manifiesta en Jesucristo y que hoy día actúa a través de la Iglesia, como nos lo recuerda quien preside en este tiempo la barca, el Papa Francisco. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Iglesia les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.